Ana y Lucía desaparecieron el 10 de febrero de 2014. ¿Dónde están nuestras hijas? ¿Quién se las llevó? Un coche había caído por el barranco y se pudo comprobar que el conductor había fallecido. También había una joven. Se trata de Ana Montrell. ¿Mi hija? Estamos más cerca que nunca de saber qué ha pasado con Lucía. Son los padres de Ana. Ellos están separados. ¿Quién ha dicho lo que ha pasado? Gaiska fue quien encontró el coche y me llamó. Posets. Santiago Bain, teniente de la UCI. Cabo Víctor Gamero. Ella es el sargento Sara Campos. Esta vez lo vamos a hacer bien. Se hizo todo lo que se pudo. Y no fue suficiente. No sabía tampoco muy bien. Ya está, vale. ¡Guardia Civil! 2 años en marzo. Tiene por posesión de pornografía infantil. Y Simón no hace eso. Cariño, Ana ha despertado. ¿Dónde está Lucía? Ella se quedó en el agujero. El hombre que te encerró ya no puede hacerte nada. Caísteis por el barranco, él murió en el accidente. Él me sacó del agujero. Señorita, Simón no me mentía. ¿Cómo es? Nunca le he visto la cara. Lleva un casco negro. ¿Saben si la Guardia Civil tiene ya algún sospechoso? No nos comentan gran cosa, pero yo sí que tengo uno. ¡Se acabó el cerco! Son como alimañas. Déjame hablar con Ana, por favor. ¿Me estás diciendo que no se llevaron un interrogatorio? Después de tantos años, os hicisteis amigos. No tienes que avergonzarte de eso. Yo no soy amiga de Silván. Silván, debemos ser pacientes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que ese hijo de puta mate a mi hija? Era un gigante. Un día conoció a una joven pastorcilla y se enamoró de ella. ¿Y papá? ¿Hay algo que quieras contarme? Aquí la gente le tiene más respeto a la montaña que a Dios. La montaña es un laberinto. ¡Rápido! Nunca te puedes fiar de ella. ¿Sabes algo de tu hermana? Está muerta. De momento no te tengo en mi lista de sospechosos. ¿A quién me te he perdido? No te van a faltar. Sabes que puedes pedirme lo que quieras. Te voy a llevar a casa. ¡Sara! ¡No entres ahí! ¿Recuerdas el día del secuestro? ¡Lucía, estás ahí! Cuando las niñas desaparecieron, dijiste que estuviste con una alumna. Si confirma tu historia, habrás conseguido una coartada. Necesito que vayas a la Guardia Civil y cuentes la verdad. La tarde del secuestro, Álvaro estuvo conmigo. Gaiska lo sabe. Gaiska. A ver, yo sé que trapichea con algo de droga, pero también sé que es poca cosa. En estos asuntos hay un momento en el que un socio deja de ser fiable. No me jodas, no me puedes dejar así. He entrado algo más en el refugio que resistió a las altas temperaturas. Esta mañana estaba hablando con los miembros de la cofradía. Todos tienen una insignia. ¿Dónde está la suya? No la llevo encima. Falta un informe. La declaración de testigo que vio pasar un coche de alta gama el día del secuestro. A lo mejor llegaba tarde al hotel. ¿A qué hotel? Dígame la matrícula. Se me ha olvidado. ¿La reconoces? Mira, Joaquín. Me lo ha mandado Raquel. ¿Quién es? Mi hija. Necesito que lo publiques por todas partes, que salga en televisión. ¿Qué pasó en el bosque? Cartuchos de apostas. Son ilegales, pero los furtivos los usan. ¿Me vais a contar quién os ha vendido esos cartuchos y quién os iba a llevar al monte? Marcial Lerín tiene una armería en Monte Perdido. Me ha parecido que iba a entrar en su piso de Barbastro y Álvaro me cambió de opinión. ¿Me va a hacer pedir una orden para poder entrar? ¿Por qué han soltado a Álvaro Montrell? ¡Elisa era menor! No te preocupes, que sé cuidarme sola, ¿eh? No, nadie puede cuidarse solo, Sara. Quiero que duermas bien, que estés centrada. No quiero que te derrumbes otra vez. No va a pasar. ¿Qué les has contado a los guardias? Por favor, no lo hagas. Me dijo que era una puta. Mi padre me dijo que era una puta. Marcial Lerín debe acompañarnos al cuartel. Están sacando el retrato robot de Lucía por todas partes. Déjenos hacer nuestro trabajo. Es la última vez que se lo digo. ¿Es María de Laude? Sí, es ella. ¿Estás segura de que no intenta decir nada? Son gestos involuntarios. Tiene Alzheimer avanzado. Si quieres, un día podemos ir a dar un paseo. Me gustaría ir al mar. Lo han confirmado ya 2 cazadores. El día en que apareció Ana, Marcial los había llevado al monte. Los 2 conseguimos lo que queríamos. Yo que contaras la verdad y tú acostarte conmigo. Después de 5 años de infierno, no te debo nada. Es una tontería que dejes de tomar las pastillas. No te preocupes, que puedo controlarlo. Puedo ver a Ana. Necesito que me hable de Lucía. De pequeña le gustaban mucho las muñecas. Las pintarrajeaba. Les cambiaba las cabezas. Con la grabación quiero publicar una recompensa. 50.000 euros a quien me dé una pista fiable sobre Lucía.
¿Hay alguien? ¿Quieres que llame y pida una orden de registro? ¿O nos vas a decir dónde está el resto de la mercancía? Gasca me dijo que las apartara, pero no sé ni lo que llevo. ¡De rodillas y las manos en la cabeza! Soy Joaquín Castal, ¿quién es? Puedo contarle algo de su hija. Prepare el dinero. Volveré a llamar. Tú tienes que saber algo de Lucía. No, no, a mí no me vais a cargar esa historia. ¡Coño, que no sé nada! Tranquila. Me es imposible saber qué es lo que estaba revisando. Ya no sé por qué fue al negocio de Joaquín. Quería que te cambiáramos de destino. Dice que este tipo de investigaciones a ti te vuelven inestable. ¿Por qué Santiago me ha mandado esta mierda de informe? Porque me quería y tenía miedo. ¿No te gusta? Tu padre tiene una orden de alejamiento. Me echaron la culpa a mí. Conozco a la gente de allá arriba. ¿Por qué no nos olvidamos del pasado? Nunca he dejado de quererte. No hay nadie más pendiente que tú. Creo que le debo a mi familia una segunda oportunidad. No esperaba otra cosa. Ya sé que lo nuestro se ha acabado. Estoy tomando una medicación para el insomnio. Al día siguiente estoy más lenta. Necesito estar al 100% si quiero encontrar a Lucía. Necesito una prueba de que lo que me va a contar es verdad. Sí, es de ella. ¿Lo compró Silvan? Si esa compra se hizo el mismo día en Perpiñán, es imposible que estuviera de vuelta esa noche. Eran dos hombres. Dentro de ese agujero había dos personas. Monse ha tenido una amenaza de aborto. ¿Aborto? ¿Qué coño? ¡Os pasa todo! ¿Eh? ¿Qué os pasa? No pudo estar esos días dando vueltas por la montaña. Tuvieron que llevarla a algún sitio. ¿Crees que es de Lucía? Sara, no estás sola. Falta un informe. La declaración de testigo que vio pasar un coche de alta gama el día del secuestro. A lo mejor llegaba tarde al hotel. Tampoco es el único que cruzó el pueblo demasiado rápido. ¿Cómo vas a entender lo que siente un padre si tú nunca lo has sido? Cago en tu puta madre, concha. ¡Tira la bolsa al suelo! Me llamó la atención lo de las muñecas. Ahora las tiene mi nieta. Fueron un regalo. ¿De quién? Toda esta ropa pertenece a Montse Ballarín, ¿me equivoco? No le he dicho nada a las niñas. ¿Dónde estabas cuando apareció Ana? En la guardia hay algunas chicas. Un tipo raro ese, Nicolás. Le traía ropa para que se la pusiera, ¿no? Y me llamaba Montse. Había noches que no quería ni follar. ¡Pareces muerto loco! Cuando encontremos al que se llevó a las niñas, va a doler porque seguramente lo conozcas. Pero es alguien que forma parte de vuestras vidas y que ha estado escondido entre vosotros durante todo este tiempo. Me da miedo que la niña ponga un pie en la calle, que vengan a verla. ¿Quieres que nos vayamos de aquí? Vamos a irnos a Barcelona. Creo que es lo mejor. No la voy a olvidar. Pues entonces ayúdame a encontrarla. ¿Te crees que no lo estoy haciendo? ¡No, no lo estás haciendo! ¡No puedes darle la espalda a Lucía! ¡No puedes hacer como si no existiera! Ana, ¿estás bien? No podrás estar a solas con mi hija, ¿me oyes? Aléjate de ella. Todo esto es por mi culpa. No fue tu padre. Nicolás no ha tenido nada que ver con esto. ¿Por qué Ismael vive al lado del Hotel La Guardia? Cuando empezó a trabajar la madera, le dejé ocupar esto y que montara su taller. ¿La talla de Ana? No, yo no se la pedí. Estaba en la tarjeta que pone Corzos. Atentos, ¿eh? Es el refugio donde estuvieron las niñas. Pide una orden de busca y captura contra Ismael. Si no es por Vicen y por ti, a estas horas sigo en el bosque. Yo no quiero saber nada con la gente de este pueblo. Nosotros enterramos a la nieta el día que desapareció. Cuando la montaña coge a alguien, no lo suelta. Supongo que cada uno elige sus propios demonios. No hay peor demonio que la soledad. Falta un informe. La 2714 está en el índice. No aparece por ningún sitio. He pedido a la comandancia que te suspendan de empleo y de sueldo. Estás fuera del caso. Sara, mi hermano sería incapaz de hacer algo que impidiera encontrar a esas chicas. Víctor me ha dicho que vayas a ver al negro. Sabe más que nadie del hotel. Serna vendía algunas como menores, pero no lo eran. Otra cosa es lo que se decía de las películas. Era rollo porno casero. ¿Y las películas que las traía? Un tal Ismael. ¿Sí? Ana, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Deja de hablar, por favor. Vas a matarme. Eres un imbécil. Pregúntale a Ismael la agarrada que tuvo con uno que le dijo que las chicas de los vídeos no eran menores. Dijo que había visto porno con menores, de verdad. Se le ponía dura solo con ver el papel de la pared de la habitación. Simón era uno de ellos. Era el carcelero. En los interrogatorios hablaba de que había veces que la trataba mejor. Era él. Ana, deja de hablar, por favor. Va a matarme. Simón y Zacarías estuvieron en la misma prisión. Este cabrón me ha dicho que Simón Herrera quería llevarlo a una casucha en una finca del Congosto. ¡Lucía! No se la llevó hace mucho.
que en el vídeo le decía Ben y un nombre. Eres una puta princesa mimada. ¿Por qué no te mueres? ¡Ana! Lo ha hecho otras veces. Va a volver, ¿verdad, Sara? ¡Ana! ¡Ana! ¡Estamos aquí! ¡Ana! ¿Qué coño estás haciendo? Ya estoy muerta, Kim. Lucía me metió en ese agujero, fue ella. La culpa es de ese puto loco que un día os cogió. Llévame con Sara. Ven, Rafael. Te prometo que voy a encontrar a Lucía. Ay, sueño, ven y ven a la orilla de la almohada. Cubre sus ojos de miel. Y cuida a mi niña hasta mañana. ¿Dónde está Lucía? ¿Quién te ha avisado de que estábamos aquí? Una llamada y al otro lado del teléfono una voz diciendo que han encontrado el cuerpo de Lucía. Vete y no vuelvas al cuartel. ¿De qué tienes miedo? No lo queríamos que esto acabara así. Tú no te acercas a mí. Voy a matarte por culpa de Ana. Ahora no te mueras, Sara Campos. Sácame de aquí.